sumaitan de campana ya se estaba calentando, con una banda en vivo que entonaba ritmos de ranchera en la calle, cuando Rosa Alma Barragón subió a Facebook un video hecho apresuradamente, con la esperanza de atraer una multitud en mer. Ven a escuchar, dijo desde la ciudad de Moroleón, donde se postulaba para la alcaldía. Ven y comparte un momento. Juntos pedimos mejor a las cosas. Te espero aquí. Pero no solo sus admiradores tomaron nota de ello. Aproximadamente una hora después de su pedido, hombres armados en un convoy de sedanes y motocicletas arribaron a las festividades y dispersaron a la multitud con una ráfaga de balas que dejaron cuatro heridos y a Barragón muerta en el suelo. El asesinato, el pasado martes por la tarde, asombró a México, pero fue notable por su descaro. La temporada de elecciones en este país es un torbellino de debates apasionados y mitines llenos de confeti, además de un flujo constante de intimidaciones, amenazas y ataques mortales contra los candidatos. Barragón fue la 34 candidata a un cargo que resultó asesinada en el periodo previo a la votación nacional de mitad de mandato, prevista para el próximo 6 de junio, según Etelect Consultants, una firma de análisis de riesgos. El viernes, el candidato a Consejo Municipal en el Sereno Estado de Chiapas fue encontrado muerto, comentó la policía, lo cual elevó el total a 35. Cientos de otros candidatos han sido amenazados, y algunos de ellos abandonan su postulación. La violencia traspasa las líneas partidistas, pero los objetivos más frecuentes han sido los partidos opositores en el poder. Esa campana y matar se han entrelazado durante mucho tiempo en un sombrío abrazo en México. El caso más conocido en la historia reciente es el asesinato, en 1994, del aspirante presidencial Luis Donaldo Colosio, en un mitin en Tijuana. El asesinato aún está envuelto en teorías de conspiración y dudas sobre la historia oficial, de que fue obra de un tirador solitario. La mayoría de los ataques atentan contra candidatos de pueblos pequeños que carecen de amplios detalles de protección. En muchos sentidos, el crimen organizado tiene más interés en la política local que en la nacional. El control de los ayuntamientos aumenta las arcas de las pandillas y proporciona un camino hacia una influencia más amplia a medida que los funcionarios, comprados, ascienden en la escala política. Los municipios son el punto más fácil de penetrar para el crimen organizado, pero las consecuencias van mucho más allá de la órbita local, escribió el columnista Sergio Sarmiento en el Diario Reforma. Los políticos asesinados durante el actual ciclo electoral constituyen la punta del iceberg, redacto. No sabemos cuántos más han sido prisionados o tuvieron que aceptar demandas del crimen organizado para seguir compitiendo.